Esta es la entrada de la cueva. Aquí hay una plazolita. Por allá hay artesanía. Estamos entrando a la cueva del Guáchero. Esta es la cueva. Ahí está tu papá, Maritz Antonio. Y bueno, ahí está nuestro guía que va a prender la velita y nos va a enseñar un poco la cueva. Vamos a ver hasta dónde. Antonio, ahora sí, ya vete, ve. Esta es la cueva adentro. Permítame el boleto. Aquí está. Ok, gracias. Vamos con el boleto. ¿Usted me dio cuánto? Cuatro. Allá en la entrada. Sí, la foto en mi tarde, por eso me quedo. Gracias, muy amable. Aquí acabamos de entrar, ya lo vieron, muchachos. Estamos entrando. ¿Oyen los guácharos? ¿Oyen los guácharos? Pero no se ve mucho. Se ve hasta aquí un poquito. Aquí podemos tomar fotos. Aquí podemos tomar fotos. Aquí. Bueno, aquí tengo que pagar y voy a tomar un par de fotos aquí adentro. Esta es una toma interna de la cueva para que vean cómo se ve la salida. Ahí hay un río. No sé si se ve algo. Casi no se ve nada para allá. A pesar de que casi no se ve, escuchen a los guácharos. No sé si se ve algo. Estamos adentro en la cueva, ya estamos en la cámara del silencio y no sé si veamos algo, pero ven que ya no se escuchan los guácharos. Ya llevamos caminando como una hora, ¿sí?
el bonche, para seguir con el bonche. Cántate algo, Rey Martínez, cotorreao, que va a terminar la noche, cotorreao, un bolero, una balada, cotorreao, para seguir con el bonche. Cántate algo, Rey Martínez, que va a terminar la noche. Y que lo acompañe Jorge. Venimos saliendo de la cueva, hemos estado ya 2 horas adentro paseando. Verán, bueno, esta es toda la gente del grupo. En esta zona puedo filmar porque ya está abierto. Y bueno, fueron 2 horas de caminata dentro de la cueva. En bastante oscuridad. Tomé algunas fotos en la parte del silencio y espero que la disfruten. Le pega a uno la claridad porque estábamos bueno, en total oscuridad. Hasta luego, pues. Con la salida del. De la cueva. Lávalo. Tengo ese desinfectante. Ahí estamos ron. Cambié. Ron para todo el mundo. ¿Te rompiste? Este es todo el paseo de la salida de la cueva. Cada 5 días ya me quedo ahí. ¿Quién es? Ay, aquella oscuridad. Bueno, ahí te lavan las boticas. Mira. Domingo, gracias, aquí. ¿Sabes? Estuvo muy interesante el recorrido. Ahí se lava uno las botas. Estas son las botas, aquí están. Y bueno. Está bastante seco el río. Bueno, muchachos, espero hayan disfrutado el paseo por la cueva. Estamos llegando a una posada que se llama, ¿cómo es que se llama? Moruna. Aquí en Caribe. Aquí ven a los 3 mosqueteros. Y aquí, D'Artagnana. Muy sabroso el sitio, muy bonito. Y bueno, aquí hay una. Villa Moruna se llama. Muy bonito, muy sabroso. Esta es la entrada de la posadita. Sí. Aquí estoy filmando en la habitación del hotel, de la posada, en Caripe. Esta es la vista desde la habitación. Y esta, bueno, es la habitación.
Estamos aquí en el restaurante de la posada. Ya estamos terminando de desayunar para irnos a hacer Caracas. Ah, mira, a ver, yo le escribí ayer a Luis, le dije gracias de nuevo. Sabrosito. Ayer estuvimos en el Caney. La posada.